Hola amigos y amigas amantes de la tecnología, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Tech en su especial de fin de semana, donde les estaremos llevando lo mejor de la semana. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy, Samsung patenta un smartphone con pantalla capaz de ensancharse hasta el tamaño de una tablet. China es acusada de instalar aplicaciones espía en teléfonos de turistas. Nueva ley de la Unión Europea establece que todos los coches que usen motores eléctricos a velocidades inferiores a 20 km por hora tienen que producir ruido. Estudiantes de la Unidad Educativa Sucre en Cochabamba fueron los primeros jóvenes en ser parte de la experiencia U-Report. BioLit es una maceta que genera suficiente energía como para cargar un smartphone. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Pudieron ver, tenemos mucho material para revisar en el programa del día de hoy, así que comencemos. Samsung patenta un smartphone con una pantalla capaz de ensancharse hasta el tamaño de una tablet. Samsung patentó un teléfono inteligente con pantalla que puede ser horizontalmente descorrida hasta el tamaño de una tableta, según informó este lunes el portal Let's Go Digital. De acuerdo con las imágenes, un mecanismo de rodadura permite enrollar y desenrollar el dispositivo para hacer su pantalla casi tres veces más grande en la forma desplegada. Este mecanismo se hace efectivo en los bordes izquierdo y derecho del teléfono. El mecanismo de rodadura se incorpora en los bordes extensibles en los lados izquierdo y derecho del teléfono. Simultáneamente, un borde en la parte superior e inferior parece engancharse para albergar componentes importantes como la cámara y el receptor, así como un motor para el mecanismo de rodadura. Pero no todo es perfecto. El portal detectó también una serie de problemas potenciales relacionados con tal diseño, así como la posibilidad de que el polvo y otras partículas externas penetren en los rieles móviles que soportan la pantalla flexible, lo que podría dificultar su funcionamiento regular. Y China es acusada de instalar aplicaciones espía en teléfonos de turistas. El gobierno chino se encuentra en polémica al ser acusado de instalar aplicaciones tipo spyware en teléfonos de turistas que cruzan su frontera. Esta revelación es producto de la investigación conjunta entre The New York Times, The Guardian y Motherboard, medios importantes estadounidenses. Reporteros de estos medios de comunicación han viajado a diferentes lugares de China para corroborar que esa aplicación espía es real y está siendo instalada en algunos puntos de la frontera. Cuando los investigadores llegaron a la frontera de Xinjiang, oficiales de la aduana chinos piden a los turistas sus teléfonos y al momento de devolverlos se percataron que traían consigo una aplicación llamada BXAQ o Fenkai. Cabe destacar que en ese lugar se encuentra la mayoría de los musulmanes de su territorio y que lamentablemente el gobierno chino presiona constantemente contra sus costumbres y cultura. Esto deriva en el nacimiento de grupos extremistas acusados por el gobierno de realizar atentados. Este malware se encarga de revisar todo tipo de información personal, como mensajes, registro de llamadas, entradas en calendario y también busca unos 73.000 archivos relacionados al Dalai Lama y al Estado Islámico. Se declara que está confirmado que este procedimiento solo se realiza en teléfonos Android por su facilidad de instalar aplicaciones. Se especula que esta aplicación está pensada para llevar un registro de personas potencialmente peligrosas en la región. Google presentó el nuevo método para compartir archivos de Android con cualquier dispositivo cercano. El evento anual de Google nos dejó un sabor agridulce tras confirmar que Android Beam, el método nativo para compartir archivos de Android, pasaría a mejor vida. Pero la empresa tenía preparado algo mejor para nosotros, y por fin sabemos más al respecto. Se trata de Fast Share, una función que sería contrincante directo con AirDrop de Apple, pues permite intercambiar archivos entre Android y cualquier dispositivo cercano que tenga el mismo sistema operativo. Para utilizar este sistema tendremos que activar el Bluetooth y la localización
globalización, pero una vez nos afiancemos a él, todo será más fácil, sobre todo porque nos permite añadir contactos de confianza con los cuales la transmisión será mucho más rápida. Google informa que en general utilizar FastShare será sencillo y rápido, pues solo se requiere de la cercanía entre dispositivos, así que lo más probable es que ya tengamos esta característica en la próxima versión del sistema operativo más utilizado del mundo, Android. Y una nueva ley de la Unión Europea establece que coches que utilicen motores eléctricos a velocidades menores a los 20 km por hora deben producir ruido, esto para evitar accidentes de tránsito. Una nueva ley de la Unión Europea que acaba de entrar en vigor introduce nuevas normas para los fabricantes de automóviles híbridos y electrónicos. Bajo el nuevo reglamento, los desarrolladores deberán equipar nuevos modelos de vehículos con unos sistemas que hacen ruido mientras el coche circula a baja velocidad. Lo curioso es que los modelos presentados antes del 1 de julio de este año no caen bajo la ley y se benefician de excepciones hasta mediados del 2021. Los automóviles eléctricos tienen muchas ventajas, puesto que permiten evitar daños al medio ambiente, no ahorrar combustible y por eso no son tan costosos, entre otras. También los vehículos con motores eléctricos, incluidos los híbridos que tienen un motor de combustión interna, prácticamente no emiten ruido a baja velocidad, lo que aumenta la comodidad del viaje. Sin embargo, el silencio es un arma de doble filo. También es peligroso para los peatones, especialmente las personas con discapacidad visual que no pueden identificar un vehículo que se acerca. La nueva ley de la Unión Europea dice que todos los coches que usen motores eléctricos a velocidades inferiores a 20 km por hora tienen que producir ruido. Si se trata de un vehículo híbrido que se mueve a una velocidad de menos de 20 km por hora, pero con el motor de combustión encendido, estas restricciones no se aplican. La ley no obliga a imitar los sonidos de un motor de combustión interna, pero presentan las normas para el volumen del sistema. A una velocidad de 20 km por hora debe ser de más de 56 decibelios y no exceder de 75 decibelios. Además, la frecuencia del sonido debe cambiar con los cambios de velocidad y la marcha hacia atrás debe ir acompañada de un sonido diferente. Anteriormente, en los Estados Unidos aprobaron una ley similar que debe entrar en vigor en septiembre del 2020. Inicialmente debería ser este 2019, pero luego se aplazaron las reglas por un año debido a la falta de preparación de los fabricantes de automóviles. Y con esta nueva ley de la Unión Europea, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos trasladándonos hasta la ciudad de Potosí, donde técnicos que se dedican a la reparación de celulares quieren marcar distancia con sus pares, denominados Albertos, que se dedican a la compra y venta de celulares robados. Vamos a estar ampliando esta información al retornar. Gracias por continuar con Mundo Tech. Vámonos con lo anunciado. En Potosí, técnicos que se dedican a la reparación de celulares quieren marcar distancia con sus pares que se dedican a la compra y venta de celulares robados, denominados Albertos. Además, advierten sobre las estafas. La Asociación de Técnicos en Electrónica Celular de la ciudad de Potosí recomendó a la población en general identificar el logotipo de esta institución en las diferentes tiendas de sus asociados con la finalidad de evitar estafas en los arreglos de los teléfonos móviles. Los técnicos tienen una asociación que respalda el trabajo que están realizando acá en Potosí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay técnicos inescrupulosos que están vendiendo gato por liebre. ¿Qué quiere decir? Que les están vendiendo pantallas truchas y lo están haciendo pasar como original y están cobrando como original. Ejemplo, 650 más o menos cuesta una pantalla original. La están vendiendo, una copia cuesta en 300 bolivianos. O sea, están engañando casi el 50%, estamos hablando de 300 bolivianos, ¿no? Para esto todos nuestros asociados, nuestros 75 afiliados en la ciudad de Potosí, tienen su, la documentación pertinente, estudios, certificación avalada por SEDUCA, toditos son certificados a nivel técnico auxiliar y por ende, entonces, todos están, les van a hacer un excelente trabajo y no van a ser engañados por estos falsos técnicos que tienen un estudio de 2 semanas, un mes,
y así, ¿verdad? ¿Cuántos están aglutinados en esta asociación? En esta asociación tenemos 75 afiliados. Ahora hay otro tanto que no están afiliados. ¿Por qué? Por el tema de seguir cometiendo estos delitos, ¿no? Tenemos personería jurídica, ¿no? Que la hemos sacado ya hace más o menos 6 meses. El logo autorizado para hacer el servicio técnico. Este logo los damos a los técnicos que tienen mínimo 3 años de antigüedad, ¿no? No con tres semanas, 2 semanas de cursar un curso van a ser técnicos, ¿no? Previamente un examen. Tienen su credencial y tienen la certificación que avala que está afiliado a nuestra asociación. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen los usuarios que tienen celular? Efectivamente, los problemas más frecuentes son la ruptura de las pantallas. La pantalla es una parte principal, primordial de los teléfonos celulares y efectivamente que escapa de la ¿cómo se podría decir? Del modo de cómo lo hacemos caer en algunos casos, ¿no? Y la pantalla es la que sale más afectada porque son a base de cristales. Efectivamente, nosotros tenemos acá los teléfonos de gama alta con una pantalla AMOLED. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es AMOLED? Nos activa el filtro azul, ¿no? Si nosotros vemos acá, las cámaras me acompañan, activamos esta y activa un filtro azul. Efectivamente que este filtro azul es un filtro de lectura nocturna, que cuando nosotros manejamos el celular en la noche, antes de dormir quizá, nos lastima la vista cuando no tengamos el filtro azul, ¿no? Es demasiado fuerte la luminosidad. Y este tipo de pantallas ya en calidad OLED ya no tiene la activación del filtro azul, ¿no? Entonces, ¿qué controversia había anteriormente? Les decían que teníamos que cambiar una pantalla original, sin embargo le poníamos esta pantalla, ¿no? Pero no activaba ya el filtro azul. Entonces, los clientes ya no se daban cuenta si activaba o no activaba el filtro azul. De esa manera quiero hacer entender de que algunos colegas no obran de la manera de que debería obrarse, ¿no? Agarramos nosotros este otro tipo de pantalla que es en calidad IPS, que es más inferior a esta. Entonces, ¿cómo quiero que hacer entender? Es que tenemos una pantalla original, ¿no? De segunda y de tercera. Efectivamente, los precios varían demasiado. La original está en un precio estándar de un J7 Pro sobre los $100. Un precio elevado. De esa misma manera nace esta otra pantalla en calidad OLED. Son diodos emisores de luz que efectivamente varía el precio, pero también la calidad varía un poco. Pero es aceptable acá, ¿no? Utilizar este tipo de pantalla. Pero ¿cuál es nuestra inquietud de mostrar? Efectivamente que un precio elevado sí los traen las pantallas AMOLED. Es por esa razón que se consigue una pantalla OLED. ¿Cómo nos podríamos entender? Es una pantalla, como podríamos decir, de segundo. Estudiantes de la Unidad Educativa Sucre en la ciudad de Cochabamba fueron los primeros en ser parte de la experiencia Un Report de la UNICEF, que con herramientas tecnológicas van desarrollando temas de interés social para los jóvenes. La innovación no se lleva a cabo por arte de magia, es un arte y como en todo arte, hay fundamentos para ayudar al éxito de la misma. UNICEF está aprovechando la tecnología móvil y el uso de la información en tiempo real para mejorar la vida de los niños en todo el mundo. Al día de hoy se desarrollan cerca de 270 proyectos y U-Report es uno de los más importantes. U-Report es una herramienta digital creada por UNICEF, pero que se conecta posteriormente a las redes sociales donde los chicos ya están. En Facebook, bueno, Telegram, que no es tan conocida, pero está, y en un futuro muy cercano, WhatsApp. La idea es que ellos no tienen que instalar una aplicación nueva, sino ahí mismo en las redes donde ellos participan, van a poder contestar las encuestas y las preguntas que nosotros hacemos, que son preguntas que siempre van a ser con mensajes directos, es decir, respetando la privacidad de los chicos, sabiendo que no nadie va a poder saber qué contestaron, digamos, o sea, quién contestó qué cosa, digamos, ¿no? Entonces, hay un respeto por la privacidad de los chicos,
pero sí nos sirve a nosotros para tener una idea de qué opinan los jóvenes y los adolescentes de Bolivia y a partir de ahí, como UNICEF, trabajar con otras organizaciones para los cambios que nosotros creemos que son necesarios a partir de la opinión de los jóvenes, también para llevar esa opinión a distintos organismos y gobiernos, digamos, ¿no? Es decir, muchas veces las políticas se generan sin tener en cuenta la voz de los jóvenes y nosotros creemos que la voz de los jóvenes tiene que ser escuchada, sobre todo en políticas que los van a afectar. Los jóvenes pueden entrar en cualquier momento, nosotros iremos haciendo encuestas, calculamos más aproximadamente 2 por mes, en los cuales estaremos trabajando más específicamente cada mes en un tema y ese tema dividido en 2 encuestas para que tampoco sea demasiado engorroso para los chicos. Este es un innovador sistema con el que los jóvenes tienen la posibilidad de contar en tiempo real a través de Twitter sus preocupaciones, intereses y opiniones. Esta iniciativa se probó con estudiantes en Cochabamba. Hay 2 formas. La más fácil es buscar la página YouReport Bolivia en Facebook y ahí hacer clic en enviar mensaje. Una vez que ellos empiezan a conversar con la página, ya empiezan a ser parte del proyecto. Lo primero que les va a hacer son unas simples preguntas sobre que nos sirven a nosotros a nivel estadístico, dónde vive, qué edad tiene, etc. Y después ya queda ahí para cuando empecemos a mandar otras encuestas. Y la otra forma en este momento es a través de la red Telegram, que tienen que buscar el bot que se llama YouReportBol Bot. En este momento hay más de 50 países en todo el mundo que ya lo están aplicando, como decía, es el proyecto UNICEF y después cada país decide cuándo lo aplica y cuándo empieza con el proyecto. UNICEF en Bolivia tiene un plan de 5 años que tiene determinadas temáticas que considera esenciales. En el tema de juventud, digamos, hay muchos y también vamos a recabar la información de los chicos, cuáles son los temas que a ellos les parecen primordiales. Pero principalmente los que nosotros estamos apostando son participación, que quiere no es solo participación política, sino participación ciudadana, cómo trabajan, qué espacios tienen, embarazo adolescente, que es un tema que es bastante preocupante, y otros temas que tienen que ver con educación sexual. Pero en general, como decía, no solo nos vamos a basar en los temas que UNICEF ya trabaja de por sí, sino que también vamos a trabajar en los temas que a los chicos nos llegue, que son los temas que les importan. Los jóvenes abordaron distintas temáticas como discriminación y violencia hacia niños, la forma de educar, pobreza y gente en la calle, el maltrato animal y otros. Cada joven se convirtió en uno de los primeros YouReporters de Bolivia, una experiencia que se realizará también en otros departamentos. Las centrales eléctricas del futuro. Conozcamos a BioLite, una maceta que genera suficiente energía como para cargar un smartphone. La mayoría de las distopías futuristas que han retratado la ciencia ficción literaria y la cinematográfica muestran un planeta inhóspito, desertizado, en el que la vida natural ha sido arrasada, bien por puro agotamiento o por desastre nuclear. Pero la biotecnología puede conseguir que estas predicciones funestas no lleguen a cumplirse. Son muchos los científicos y las compañías que se esfuerzan por encontrar fuentes energéticas limpias que permitan mantener los suministros que necesitamos y al mismo tiempo no atenten contra la integridad del planeta. Una de ellas es la propuesta de un grupo de estudiantes andaluces quienes han inventado un sistema para obtener energía eléctrica a través de las plantas. Su carta de presentación es BioLite, una maceta que genera suficiente energía como para cargar un smartphone a través del puerto USB que incorpora. Pues son unas macetas que simplemente le acercas el móvil y te aparece un mensajito. ¿Quieres conectarte al Wi-Fi? Le das a OK y se conecta a una red. Y ya te configura la contraseña y todo para que no tengas que hacer nada. Esto es ideal, por ejemplo, si vas a la habitación de un hotel o si vas a un restaurante, una cafetería, tenerlo en mitad de la mesa. Para, bueno, pues eso, acercar tu móvil y tener acceso directo sin tener que liarte a buscarlo. Nos estamos enfocando en una tecnología que se basa en plantas que crecen en superficies sólidas. Otra gente lo está haciendo en plantas acuáticas o que crecen en medios acuáticos. Además de esto, somos los primeros en realmente lanzar un producto al mercado que se está vendiendo y en tener esta línea
de gadgets y productos cada vez más grandes, y con esto crear no solo una financiación de toda la máquina de la empresa, sino, lo más importante, también una conciencia global, que luego no te suene raro cuando te vayas a comprar un panel que las plantas te produzcan electricidad, porque ya lo veas en tu casa con cualquier maceta que te esté dando acceso al wifi, por ejemplo. El sistema aprovecha la materia biológica que desechan las plantas durante la fotosíntesis para obtener energía a un coste mínimo. El objetivo de Arkin Technologies es innovar en un terreno, el de las energías renovables, donde todavía hay mucho recorrido por delante. Utilizando sus sistemas, Pablo Vidarte, CEO del emprendimiento, y sus socios aseguran que unos 100 metros cuadrados de lechugas serán suficientes para abastecer las necesidades energéticas de un hogar familiar. El espacio requerido sería mucho menor si, en lugar de vegetación baja, con lo que contáramos fuera con árboles. Podríamos convertirlos en las centrales eléctricas del futuro, asegura Vidarte. Y con BioLight, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos. Ya ingresando a la recta final del programa del día de hoy, realizamos una selección de aplicaciones con uso educativo, compatibles tanto para tablets como para smartphone. Para mejorar procesos de clase, trabajar la ortografía, practicar idiomas o para crear contenido multimedia, recopilamos las mejores aplicaciones educativas útiles para todos los niveles. Se trata de una aplicación 100% digital, de los cuadernos de repaso de la editorial, y está destinada a alumnos que han cursado tercero, cuarto, quinto o sexto de primaria. Motiva a completar una serie de retos y aventuras mientras se resuelve las más de 150 actividades relacionadas con los contenidos trabajados durante el curso en materia como lengua, matemáticas, ciencias de la naturaleza, sociales o inglés. Para usarse no necesita conexión a internet. Está disponible para iOS y Android. Con esta aplicación de la editorial Edelvives, los estudiantes de primaria y secundaria tendrán que resolver las desapariciones de algunos de los personajes literarios más populares con dinámicas propias de la gamificación. Ofrece además acceso a todos los libros sin restricciones. Permite realizar un seguimiento del avance de cada menor y se integra con G Suite for Education. Está disponible para iOS y Android. Esta aplicación engloba toda la gramática que se estudia desde el nivel de competencia intermedio de inglés hasta el más avanzado. Tiempos verbales, expresiones gramaticales, consejos y ejemplos son algunas de las selecciones que aparece en esta aplicación y que resulta útil para repasar y practicar esta parte de la lengua. Cuenta con una versión gratuita de prueba, pero es necesario comprar la versión de pago para activar todas sus funciones. Está disponible para iOS y Android. Sound dispone de un alfabeto fónico interactivo con el que trabajar la pronunciación británica y americana, y también propone palabras de ejemplos con las que copiar el fonema exacto. Esta aplicación de Macmillan ofrece dos versiones, la gratuita y la premium. Esta última es de pago y con ella las opciones son diversas: ejercicios, cuestionarios de pronunciación, consejos y videos para llevarlos a la práctica. Está disponible en iOS y Android. Pupitre de Santillana es adecuada para estudiantes de primaria y con ella podrás repasar los conceptos que han visto durante todo el curso académico a través de fichas y cuadernos. Para ello debes participar en juegos y actividades que ayudan a fijar los contenidos aprendidos en todas las materias. Incluso dispone de un simulador de texturas para que los estudiantes desarrollen su vena artística. Disponible para iOS y Android. Finalmente, esta aplicación, Teacher Kit. Esta app ayuda a llevar un registro de notas, de asistencia y de comportamiento de los alumnos distribuidos por clase. Con estos datos pueden ser exportados para un análisis posterior.
cuenta con una versión gratuita y limitada y una premium con todas las opciones por 34 euros al año. Está disponible para iOS y Android. Y de esta manera llegamos al final de su programa especial de Mundo Tech en fin de semana. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Chao, chao.